That's what we've come to see. Somebody hitting the back of the net. And the replay shows how well placed that header was. Oh, yes, when you see that again, you realise how well taken it was. I don't think we expected this. Such a one-sided game. Look at the scoreline. Here's Lewis. With Davis. Ronson. Now Evans. Here's Roberts. Oh, incisive pass there. And it's there! Good build-up, close-range finish. Let's see it again. Well, the replay shows the build-up and the clinical finish. This is a very one-sided match as we restart again. Here's Jones. Oh, no. No, no, they've read the play there. And they've played that over the top, and he could be in behind here. Oh, he's found a way through here. Can he finish? Here's Roberts. Now Lewis. Surely this could be a goal. And that's what they've come to see, a brilliant finish. Well, let's just see that again. It was a goal from close range, really. Well, let's have another look at this. And I've got to say, that's a good finish. I don't think we expected this. Such a one-sided affair, but look at the scoreline now. Now Hughes. Coventry City have lost the ball. Oh, it's opened up here. Can he finish here? Oh, back off the woodwork. They need to clear this. Well, the counter-attack looks on here. Here's Thompson. Here's Brown. I know what he was trying to do. And they're going to attack the opposing fullback here. And it's an offside decision. Nice pass. And he's got behind them. And it still isn't away. Well, there it is, the final whistle. It's a disappointing result for Coventry, actually, especially considering how well they played over the first, what, 50 to 60 minutes? But this game, let's be honest, it's going to be... An entertaining match this has been, and a little bit of football history as well. Who will forget Jim Hunter's incredible 100th career goal? No puedo creer que pasaban el fútbol en la tele en la Edad de Piedra. Sí, y todo era en blanco y negro en ese entonces. Tienes una respuesta para todo, ¿no? Siempre tan relajado, tu hermano. Por supuesto, antes no teníamos todas las distracciones que tienen hoy. Jugábamos por 150 libras semanales si ganábamos. Vamos, ¿de verdad? Para nosotros lo importante era el deporte. Miren eso. Mejor imposible, ¿no? No es fácil anotar un gol así. Sí. ¿No deberíamos salir? El tráfico en Los Ángeles. Déjame ayudarte con los bolsos. No, Jim. No te preocupes por eso. Quédate tranquilo que yo los... ¿Quieres llevarla? Yo te la di. ¿Te la presto? Compartimos la suerte. Solo devuélvemela cuando termines. De acuerdo. Bien, tenemos que subir al avión. Si lo pierdo, Butler me va a matar. Todavía no puedo creer que me diera tiempo libre para entrenar. Amigo, no puedo creerlo. Lo sé, una locura, ¿no? La última vez que fuimos a LAX íbamos a Japón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bro? Vengo de Inglaterra, hablo así. Ustedes son los que tienen acento.
See ya. Banco, te lo digo, amigo. Duplicarás tus ganancias en un mes, máximo dos. ¿Estás bien? ¿Y? ¿Tenemos un trato? ¡Genial! ¡Perfecto! Sí, te llevo los papeles en la tarde. Sí, perfecto, ok. Bye. Bye, 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 bye. Tú, mi amigo, eres la nueva imagen de las tiendas de Macmillan's Fish and Chips. Y comerás todo el pescado y papas que quieras. 28 negocios en toda Inglaterra. Llámame el señor de los negocios. ¿Te refieres a Macmillan? ¿Macmillan's ¿Sí? Fish and Chips? ¿Millie's? ¿Sí? Es decir, el lugar en el que comíamos todos los días. Sí, sí. ¿Millie's? Exactamente. ¡Eso es fantástico! Sí, y te dejarán decidir entre un comercial de radio y una sesión de fotos para anuncios de revista. Ya sabes cómo es. ¿Qué prefieres? ¡Date a conocer mientras puedas! ¡Es lo que siempre digo! ¡Amigo, quiero estar frente a la cámara! ¡Ah, qué bueno! ¿No? El siguiente será Adidas. Ya verás. Crea tu reputación. Gana algunos trofeos. Sigue siendo el jugador del partido y el Williams será un nombre famoso. Tal vez ahora sea Adidas. Sí, quizás. Prepárate. Dani, querido, te llaman los muchachos, tus amigos. ¡Ay, mira! Es Roberto Vagancia, el gran gerente de los negocios. Me llamo Ringo, amigo. Ah, sí, me equivoqué, por supuesto. ¡Nadie te llama Ringo! No puedes inventarte tu propio apodo, no funciona así. ¿Qué dices? Así me llamaban mis amigos en la escuela. ¿Cuándo? Cuando tocaba la batería, hola. Tocaste el triángulo una vez en la orquesta de la escuela y eras malísimo. No, fueron dos veces. ¿Cómo va el negocio? Oh, en realidad, muy bien, Michael. Roger aquí me consiguió una marca nueva. Macmillan's Fish and Chips. Comíamos ahí todo el tiempo, ¿cierto, Roger? Sí, así fue, me llamo Ringo. Sí, hablando de negocios, acabo de programar una reunión sobre la extensión de tu contrato el día del último partido de la pretemporada. Así que deja el alma en el lejano este y haremos negocios. Ah, sin presión, amigo. Tu futuro depende de esto, Dani. Ostentoso, ¿no? Todos los superagentes son iguales. Hacen todo por salirse Vamos con la suya. Vamos a darle una chance, ¿sí? No perdemos. ¡Alex! ¡Qué bueno que viniste! Señorita Ávila, ¿vi? Él es mi agente, Michael. Señor Taylor, el hombre detrás de Rising Stars. Llevo años siguiendo tu trabajo. Un formador de talentos innatos. Es un placer conocerte al fin. Aquí preparan el mejor ceviche de callo de hacha del mundo. Se los recomiendo. Vamos al grano, ¿les parece? Claro. Alex, estoy segura, como el señor Taylor te habrá comentado, que hay un momento en la carrera de un jugador en el que trasciende el deporte en el que destaca. Se convierte en una marca propia. Piensa en el CR7 de Cristiano Ronaldo.
Pero esto es solo posible si tienes el equipo correcto dentro de la cancha y también afuera. Bueno, Alex ya cuenta con un equipo, así que... Un hombre no es un equipo, señor Taylor. Un jugador como Alex necesita un equipo que trabaje para explotar lo más posible su carrera. No ofrecemos este servicio a todos nuestros clientes, solo a los que se destacan. Alex, mi equipo y yo en Villanova y Asociados te ofrecemos la oportunidad de ser más que un futbolista. ¿Como un robot con el símbolo del dólar? Un icono, señor Taylor. Tómense un momento para pensarlo. Entiendo que es una decisión muy importante, Alex. Debo atender esta llamada. Discúlpenme. Max, sí, ya estoy con él. ¿Cómo está saliendo la sesión fotográfica de Sergio? Excelente. Parece que sabe lo que hace. Michael, mi propia marca. ¿Qué? Conozco lo suficiente para saber cuándo quieren desbancarme. ¿De qué estás hablando? Beatriz Villanova no comparte clientes con nadie. Me ofrecieron ceviche de callo de hacha y una píldora venenosa. ¿Recuerdas la transferencia de gas, verdad? Trajo a Marcus de Mara para ayudar con el trato, uno de estos superagentes. Bueno, a mí no me va a pasar igual, Alex. ¿Es ella o yo? Sabes que te agradezco todo lo que has hecho por mí, Michael. Pero hace poco comencé a sentir que quizá es hora de pasar al siguiente nivel, ¿sabes? ¿Y piensas que no lo lograrás conmigo? Vi podría ayudarnos. Podrían trabajar juntos. ¿Realmente piensas que ella tiene la intención de trabajar conmigo? Apenas tenga un pie en la puerta, intentará deshacerse de mí. Recuerda lo que digo. No puedo. No puedo terminar así. Lo que ella te ofrece va a requerir muchos sacrificios de tu parte, ¿sabes? Debes prepararte. Los comienzos nunca son sencillos, Alex. Pero a veces debemos dejar ir el pasado para abrirle paso al futuro, ¿no? Entonces, ¿soy un futbolista? Sí. ¿Soy uno de los mejores jugadores del mundo? Muy bien, soy el sultán de la bicicleta invertida, Cristiano Ronaldo. Bueno, quizás en sus sueños. ¡Fácil, Alex Hunter! ¡Ey, ey, ey! Sí, en tus sueños, hermano, en tus sueños. ¿No vas a decir eso cuando arrasemos contigo en la Copa amigo, Internacional de Tokio? Es que ese trofeo ya lo ganamos. ¡Ay, quiero ver, quiero ver! Así que parece que el plan está funcionando, ¿no, Alex? Él dice que estabas colgada de la lámpara esperando conocer la lista de las convocadas. Ah, pues el plan funcionaba hasta que tú lo mencionaste. Entonces, ¿qué? ¿Vienes a ver las semis? ¿Tu hermano es así de insufrible? Bueno, el trabajo de un reclutador nunca termina. Es algo especial, ¿cómo no? ¿Por eso ya no se hablan? Sí, podríamos decir que sí. Bueno, ya nos tenemos que ir, Kim. Tenemos que descansar. El jet lag me tiene agotado. Buenas noches. Ustedes también descansen. Tienen partidos importantes por delante. ¿Todo o nada? ¿A jugar? Está bien. Muy bien, vamos ¿Bien? A ver. ¿Soy una celebridad? Sí. Ok. ¿Del deporte?